Casi 200 años lleva perdida ya el acta de nacimiento de Tampico. Desde que se redactó en 1823, fueron pocos quienes tuvieron el documento original en sus manos, pues después de haberse escrito, su paradero se convirtió en una incógnita que perdura hasta ahora, a unos meses de que se celebre el bicentenario de la repoblación del puerto. El acta de fundación de Tampico resguardaba diversos documentos, desde la solicitud a Antonio López de Santa Anna para repoblar Tampico, hasta la repatriación de los predios que se realizó y los acuerdos de Cabildo para nombrar a la nueva población y cómo se trazaría el nuevo pueblo. Cuando llegó el aniversario 50 de Santa Anna de Tampico, se buscó el acta de fundación y no se encontró. Todos estos escritos relativos a los procesos para conformar la población había desaparecido del archivo del ayuntamiento. Afortunadamente, se había realizado una copia fiel de todo ello que se entregó al municipio de Altamira. En 1874 se solicitó a Altamira efectuar una copia fiel de la copia que se había quedado en sus archivos, concediendo que se volviera a transcribir los legajos para que Tampico pudiera tener su propia acta de fundación, mientras que la original que habían redactado los repobladores continuaba perdida. Esta nueva copia se volvió a extraviar, pues cuando se buscó para ser exhibida en el centenario de Tampico no se encontró. Sin embargo, el ayuntamiento había autorizado reproducir los documentos para la recreación de un pequeño libro para la difusión de la historia de la repoblación que se repartió entre las escuelas en 1898. Será hasta 62 años después de haberse elaborado la copia del acta de fundación cuando Manuel Gutiérrez Zamora, el 13 de enero de 1936, vuelve a encontrar la copia fiel del documento y el legajo que contenía todo lo referente a la repoblación de Tampico. Pero entre el archivo histórico de Tampico se volverá a perder la copia del acta nuevamente, sin volver a poder solicitar una copia al ayuntamiento de Altamira, pues ese municipio perdió gran parte de sus fondos documentales en 1962 en un incendio, perdiéndose para siempre actas, acuerdos y otros informes que databan de más de 150 años. Ya estando la documentación histórica de Tampico en lo que hoy es la Casa de la Cultura, el investigador Manco Antonio Flores, quien llegó a ser cronista de la ciudad, vuelve a encontrar en 1996, otra vez 60 años después, la copia fiel del acta de fundación del puerto, entre los legajos que se trasladaron del edificio del Palacio Municipal a la actual sede del Archivo Histórico. Ahora la copia del acta de fundación de Tampico está por cumplir 150 años y se conserva en un lugar fijo dentro del Archivo Histórico de la ciudad para evitar que se extravíe nuevamente, pues es la única que queda al perderse la documentación en el incendio de Altamira, mientras que la original nunca se ha vuelto a encontrar.